¿Cómo están? Yo soy Sol389 y bienvenidos una vez más al canal. Antes que nada, en los labios traigo este tono, el número 123 de Music Flower. La verdad es que es un rosa muy bonito, muy natural. Y pues sí, este es el que traigo por si les interesa saber. Es como un rosa Barbie coral. O un coral Barbie. No sé, algo así. Antes de empezar con el video como tal, voy con los saludos. El primer saludo va para mi hermosa Itzcaret, o Itzcaret, no sé cómo se pronuncia, Cihuatl, de el canal Itzcaret Cihuatl. Yo a ella la sigo desde hace, pues ya bastante tiempo. De hecho, antes de que yo empezara a hacer videos, yo a ella ya la seguía. Entonces, Ana Itzcaret, gracias por tu comentario. El segundo saludo va para Viri2528. Para Karen Winnie. Hola, Tocaya. También para Marisol Abril. Hola, Marisol. Para Bianca Chulim. Hola, Bianca. Ustedes vieron en mis redes sociales antes. Bueno. ¿Este video de qué va? Este video va de outfits un poquito más armados, un poquito más formales. Ustedes saben que ya, como dije en mis redes sociales, estoy a pocos días de hacer mi toma de protesta, que prácticamente es mi último paso para tener mi título como ingeniera en computación. Y yo estoy extremadamente contenta por eso. Y quise hacer outfits que fueran un poquito... No son outfits 100% formales, porque la verdad es que no lo son. Pero sí son outfits un poquito más armados. O sea, si tú vas a ir a un evento de ese tipo, o bien como ya estamos en diciembre y ya estamos así como que entrando que a las fiestas de la empresa, a las posadas, y demás fiestas y eventos que suelen salirnos en diciembre, pues tal vez es algo que te puede servir. Espero que les sirva, espero que les guste. Ya saben, yo no soy una experta en modas, ni mucho menos, pero sí para nada. Pero son outfits que yo creo que se ven bonitos, que sí se ven un poquito armados, y los puedes ocupar en diferentes ocasiones todavía en este otoño, antes de entrar el frío extremo, que yo creo que se va a sentir en invierno. Entonces, a lo mejor te sirven para inspirarte. Una vez dicho eso, voy a pasar a los accesorios que utilizo en el video. Como ustedes saben, yo no soy una chica que utiliza así como que muchos accesorios. Pero bueno, como publiqué en Instagram, yo fui a esta tienda, Accessorize. Como ustedes saben, los accesorios de esta tienda están súper de moda y son súper bonitos, pero también tienen un precio pues bastante elevado en comparación a accesorios que puedes comprar en Todo Moda o en alguna otra tienda pues de accesorios que están de moda pero más accesibles. También tengo que decir que la calidad de los accesorios de esta marca sí es mayor a la que los de Todo Moda, la verdad. Yo nada más compré dos cosas. Y los compré pues porque los quiero utilizar para mi titulación. Ya más o menos tengo una idea de qué es lo que me voy a poner. Entonces creo que estos accesorios se van a ver muy muy bonitos. Y el primero es este collar. Lo vas a ver en el video, pero bueno, aquí te lo muestro con un poquito más de detalle. La verdad es que... ustedes saben que a mí me gustan los accesorios sencillos. No me gustan así cosas muy grandes, porque siento que no son yo. Entonces este me gusta, los colores, sí es llamativo, pero no es así como que muy grande ni extremadamente llamativo. Está algo caro, como les digo, este me costó 449 pesos. Sí es algo caro, no les voy a decir, la verdad es que sí me dolió un poquito el codo ya a la hora de pagar. Pero de vez en cuando una se puede consentir. Entonces, sí, me consentí demasiado y me compré ese collar. Y como me voy a...
como publiqué en mis redes sociales, yo no sabía si pintarme el cabello castaño para la ocasión o dejarlo azul y hacer algún peinado especial para el día. Decidí, muchos de ustedes me comentaron que me comprara una peluca, que tal vez sí era necesario pintarlo de castaño. Algunas de ustedes me recomendaron el Manic Panic negro. Algunas otras, bastantes, de hecho, me dijeron que no era necesario y que simplemente me hiciera un tocado bonito y que, pues que sí, que fuera quien soy, ¿no? Y yo soy alguien con el color azul en esta ocasión, entonces no hay por qué aparentar. Y estoy totalmente de acuerdo con todas las opiniones. Yo sí creo que en ocasiones es necesario seguir las reglas en las que vivimos. Y una de las reglas es que para verte formal y verte así como que impecable, laboralmente hablando, pues a veces sí, este tipo de colores, como que para algunas personas podría decir así como que, tú no te lo estás tomando en serio. A muchas otras personas no les importa, es así como que, bueno, sí, tienes el cabello azul y qué, ¿no? O sea, sabes hacer lo que te estoy pidiendo. Para este asunto en específico, para mi toma de protesta, sí es un evento formal importante en mi vida. Y por lo mismo de que es un evento importante en mi vida, he decidido que voy a ser real y fiel a lo que creo y a quien soy. Y como es un evento importante para mí, personalmente hablando, es el término, es como que el último paso después de tantos años de esfuerzo y demás. Entonces decidí que no me lo voy a pintar. Tampoco me voy a comprar una peluca. Voy a ir con mi cabello azul. Sí me voy a hacer un tocado bonito, algún peinado bonito. Y para eso, para decorar mi cabello, decidí comprar esta diademita. Ay, creo que no se ve. Son florecitas doradas. Se ve mucho, muy bonito puesto. La verdad es que yo creo que es un detalle bonito. No es así como que demasiado escandaloso, pero creo que va a ayudar a destacar el peinado sin pelearse con el collar. Entonces decidí comprar este y voy a ir con mi cabello azul. Porque como algunas de ustedes me dijeron, es un evento, si bien es formal e importante, es formal e importante para mí. Es ahora sí que casi mi último paso para ser una profesionista como tal. Entonces, el cabello no tiene nada que ver con cuánto sabes o qué no sabes. Entonces, voy a ser fiel a lo que creo y voy a ir con el cabello azul. Así que, seguramente muchas chicas dirán, bueno, pero pues es que en el futuro a lo mejor te arrepientes del cabello azul. La verdad es que no creo. No creo que en el futuro yo me arrepiente de haber traído el cabello azul, porque en estos momentos me gusta. Y me gusta quién soy en estos momentos y me gusta cómo me combina el cabello fantasía en estos momentos. Así que voy a ser fiel a eso. Espero que les gusten y pues ya vamos con el video. Sorry.
espero que les haya gustado, que les sirva, que se inspiren para hacer sus propios outfits, demostrando sus personalidades y quién ustedes son. Y ¿qué? Sí, recuerdo que yo tengo redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y los enlaces van a estar en la cajita de información. Información respecto a algunas cosas a las que a lo mejor tienen dudas sobre mis extensiones o sobre dónde compré algunos elementos del outfit y demás, van a estar muy probablemente en la cajita de información, porque a veces yo me tardo en contestar, entonces por si alguno de ustedes tiene prisa por saber, muy probablemente la información va a estar en la cajita de información. Si no lo encuentras ahí, siéntete con la completa confianza de preguntarme cualquier cosa que tú quieras en los comentarios de acá abajo. No olvides dejarle dedito arriba, no sé si ya lo dije, pero si no, aquí está. Y si ese es el primer video que ves y te gustó y estás intrigada, por saber quién soy y qué es lo que hago, te invito a que pases al canal a ver los otros videos que tengo. Y si te gusta lo que ves, te puedes suscribir en el botoncito de acá abajo. Las chicas que se han estado suscribiendo, muchas gracias. La verdad, he estado muy feliz porque últimamente se han estado suscribiendo más personas y eso me alegra mucho. Y una última cosa, porque yo sé que hablo demasiado. Lo sé, hablo demasiado. Una última cosa, chicas. Algunas de ustedes en redes sociales, y de hecho aquí abajo, me dicen, ¡ay, gracias por contestar! No, chicas, no me agradezcan por ese tipo de cosas. Somos amigas. Yo se los he dicho desde un principio, yo quiero hacer amigas. No nada más es yo hablándole a una cámara, aunque ahorita es extraño imaginármelas con cara de cámara, pero no solamente es eso. Yo sí quiero una amistad con todas y cada una de ustedes, aunque sea a través del internet. Y eso no se agradece, es parte de la amistad, como ya les he comentado a algunas de ustedes. Así que no me agradezcan por eso, ¿vale? Hasta me hacen sentir a veces un poquito extraña, como si yo no fuera yo o si no fuéramos amigas. Entonces, no me agradezcan por eso, ya saben que yo las quiero mucho, ya me voy, hablé demasiado, lo sé, perdón. Bye, las quiero. Ay, guapa.